Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre el gran proyecto que se desarrolla en Tijuana, conocido como el Gran Tren Interurbano que mejorará la conectividad en Tijuana, México. Como parte del Programa Interurbano de Mejora a la Movilidad, encaminado a mejorar el traslado y la conectividad con acciones de modernización de la infraestructura vial, el gobernador Jaime Bonilla Valdés encabezó la presentación de la obra del tren interurbano. El mandatario estatal reconoció las bondades del modelo de transporte que atenderá los traslados demandados en la zona conurbada de esta ciudad, conectando desde la garita de San Isidro hasta el municipio de Maclovio Rojas. Tijuana es una zona metropolitana que cuenta con una población de más de 2 millones de habitantes, una zona fronteriza donde diariamente más de 40 mil personas pasan de forma peatonal y más de 60 mil vehículos cruzan ambos lados de la frontera, atravesando las garitas de Chaparral, Puerta México y Otay. La zona metropolitana de Tijuana tiene grandes retos en el ámbito de la movilidad. Consciente de esto, el gobierno de Baja California ha iniciado el proyecto de utilizar la vía existente del ferrocarril para eficientizar la movilidad de sus ciudadanos mediante el tren interurbano Tijuana-Tecate y el reordenamiento de las rutas del transporte público fundada en el año de 1889. Tijuana fue testigo de la construcción del ferrocarril Tijuana-Tecate y el ferrocarril Intercalifornia, que son dos líneas ferroviarias construidas de 1907 a 1919. Con el propósito de facilitar el movimiento de carga y pasajeros entre México y los Estados Unidos, en el año de 1970, la empresa El Sol del Pacific renunció a las 44 millas de Tijuana a Tecate. Y en el año 2000, la Secretaría de Transportes asigna esta concesión de la línea corta Tijuana-Tecate al gobierno del estado de Baja California. En el año del 2018 se mejoraron las condiciones de operación de la vía corta Tijuana-Tecate, permitiendo así extender el plazo de la concesión por 50 años. En la actualidad, el ferrocarril de la vía corta Tijuana-Tecate cuenta con 71.4 kilómetros de vía y 10 puentes, 3 túneles y 98 alcantarillas. En el kilómetro 60 se encuentra la histórica estación de Tecate, que fue fundada en el año de 1915. La vía corta Tijuana-Tecate divide la zona conurbada de Tijuana, estableciendo de forma natural un eje central para la movilidad de la región. El sistema actual de rutas de transporte público carece de orden e integración. Esto representa una oportunidad para mejorar la movilidad de sus ciudadanos con una población que realiza aproximadamente 1.5 millones de viajes al día, un transporte público que representa hasta el 25% de la totalidad de los viajes que se realizan en la urbe. Sin embargo, ese porcentaje es inferior a otras ciudades mexicanas de condiciones similares en cuanto al número de habitantes. Es por lo anterior que comunidad y gobierno se han dado la tarea de llevar a cabo acciones que permitan hacer el transporte público masivo un medio más seguro, más sustentable, que atienda las medidas de salud que se necesitan en esta nueva normalidad y que sea solidario con el usuario final. El proyecto del tren interurbano, en su primera etapa, cuenta con un recorrido de 27.4 kilómetros
y está conformado por dos terminales y siete estaciones, estimando un tiempo de recorrido de 45 minutos, donde cada estación intersecta con importantes vialidades para maximizar la integración con el nuevo ordenamiento de las rutas de transporte público, fomentar el uso de la bicicleta, la movilidad peatonal y generar además puntos estratégicos de desarrollo. En su segunda etapa, el tren interurbano se pretende extender el servicio del tren hasta el municipio de Tecate. Las condiciones de integración y reordenamiento de rutas pretende optimizar las rutas en los principales corredores del transporte público, maximizar la estructura vial del municipio, disminuir el consumo de combustibles fósiles y minimizar la emisión de gases contaminantes. De este modo, el transporte integrado representa un potencial de más de 30.000 pasajeros diarios con el tren interurbano, ofreciendo a sus usuarios un menor tiempo en sus traslados, una mayor seguridad y comodidad en sus viajes, resultando en sí una opción de movilidad con mayor sustentabilidad. Con este proyecto, reflejamos el compromiso en pos de la transformación con infraestructura que antepone el beneficio social enfocado en los grandes ejes del gobierno del estado de Baja California. Con este tipo de proyectos vemos claramente que el gobierno de la 4T siempre busca el beneficio de las y los mexicanos. Amigos, amigas, suscríbanse al canal y compartan nuestros contenidos para que más gente vea y se entere que el presidente de la República sí está trabajando por el bien de las y los mexicanos. Así empezó esto, lo del tren, lo del viaducto, lo del CIT, con ideas, nada más que parece que ahí se quedan en el tintero nada más, no las cristalizan. Esa es la diferencia de esos gobiernos y este. Nosotros sí nos aventamos el tiro, como dicen en la Liber, hay tiro. Y hay valientes. Aquí tenemos a esta empresa, Cocomex, que dice yo juego con Tijuana. Yo me la juego con Tijuana. Yo voy con Tijuana. Y van a ver que les va a ir muy bien. Porque el que viene a trabajar Baja California, lo digo fuerte y quedito, en lo largo y ancho del estado, le va bien. Nada más aplicarse. Que comentaba yo esta mañana la licenciada Álvarez Hot, es la diferencia, platicarla o aplicarla. Ahorita las bondades, pues ya las vieron, ya expresaron los puntos técnicos, las ventajas, lo que trae a Tijuana. Siempre hemos dicho nosotros, el licenciado Escobedo y su servidor platicábamos sobre lo importante para la economía, lo que es el transporte, lo que es la movilidad. Y cuando hablamos de transporte, no nada más nos quedamos a lo que son los autobuses o los taxis. Hablamos de tren, hablamos de bicicletas, o sea, hablamos de motocicletas, cómo facilitamos. Algunos que han tenido la suerte de viajar a diferentes partes del mundo ven que las ciudades, para no decir los países, las ciudades en lo particular, son exitosas dependiendo de su movilidad. Son dos cosas completamente diferentes, ¿eh? Es decir, hablamos de transporte o hablamos de movilidad. Mover a todas las masas que tenemos en nuestra ciudad. De las colonias más remotas al centro y el corazón del río Tijuana o de la ciudad de Tijuana. Todas estas terminales que han proyectado instalar, obviamente están muy estudiadas. Obviamente el tren complementa el viaducto, el CIT, el reordenamiento del transporte en nuestra ciudad. Hablábamos de que es la ciudad más poblada, sí, con muchísimos problemas. Pero todos llegamos y decimos, mírame nada más, qué tremendo broncón el del transporte.
pero nadie hace nada. Nadie hacía nada cuando los caciques de los que acaparaban las placas y que las controlaban a través de sus influencias políticas, no hacían nada, nomás llegaban y la jugaban, porque todo el tiempo había una manera de arreglarse con los disque representantes del transporte, que los verdaderos transportistas son los taxistas, los dueños de los autobuses, los que sí trabajan en el volante. Y este gobierno tomó esa determinación.